マチェーテンガティニシーコティナイヤーガーゼイエラシーカタニョンシタシャンナシンニャシタラティキョイトンラニャンダ a ゴトイヤーシティニャラヤシシャコラヤバゴヤコアシティニヘラコンダニュラシタチンガライチティミノガチテヘラコティコンダイスティガガタビンダションホラ Comunicado dirigido a padres de familia y estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario 03 de Los Ochitlán de Flores Magón. Por indicaciones de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología, en reunión con los directores generales de los subsistemas estatales y en relación a los acuerdos generados de esa reunión, la dirección del plantel personal docente y administrativo del Bachillerato Integral Comunitario 03. Informa a todos y todas las y los estudiantes y padres de familia lo siguiente. 1. El plan de contingencia por el COVID-19 se prolonga. Por ello, el regreso a clase será el primero de junio del presente año en punto de las 7 horas en horario normal. 2. La estrategia de recuperación y evaluación de aprendizajes que deben adquirir los estudiantes se ha establecido en recuperar las evidencias por los docentes a través de diversos medios digitales como correo, WhatsApp y Facebook para aquellos estudiantes que cuentan con facilidades para el acceso a Internet. 3. Los estudiantes que no cuentan con facilidad de acceso a Internet se dio la encomienda en enviar la información requerida en un espacio disponible que tengan para realizar la retroalimentación y acompañamiento académico respectivo. En el caso de que no puedan, se deberá entregar la información en físico al regreso de clases. 4. Será obligatorio contar con evidencias de las actividades realizadas porque forma parte de los criterios de evaluación. 5. Las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 20 de marzo al 8 de mayo corresponde a la evaluación del segundo parcial de acuerdo al criterio de evaluación de cada asesor o asesora. 6. Las actividades enviadas después del 8 de mayo formará parte de la evaluación del tercer parcial. 7. Para el periodo de regularización se evaluará a través del reporte de las asesorías académicas que se brindó durante los días jueves en el horario de 2.40 a 3.30, estrategia implementada en plantel por los asesores responsables de las unidades de contenido. Dicha estrategia ya se dio a conocer en las reuniones grupales con padres de familia. 8. Se solicita el apoyo de los padres de familia en la realización de estas actividades para apoyar académicamente a los estudiantes. Es de vital importancia estar al pendiente de las indicaciones emitidas a través de la autoridad municipal, dirección y página oficial del plantel. Saludos cordiales, respetuosamente, Licenciada Enriqueta Vaquero Martínez, directora del Bachillerato Integral Comunitario de Los Ochiclán de Flores.